Hay una cantidad de situaciones que es la que nos une. Hoy entrega el mandato, se puede decir, a la nueva directiva que ha sido elegida por vosotros con un resultante de 101 votos válidos más un voto nulo. El voto nulo me hace sonreír porque no alcanza la otra cantidad de voluntades, pero siempre hay un voto nulo. Dando el resultado que mencioné, ha sido designado con esta votación como presidente el licenciado Richard Sellán Bajaña. La licenciada Shirley Marisol Maldonado como vicepresidenta. Antes de tomar el juramento, quiero hacer notorio mi sentir del poder de convocatoria que tiene Juan Centurión. Ha sido un personaje que le dio un cambio a las estructuras de lo que antes fue la Unión Nacional de Periodistas. Ahora es un organismo, antes solamente era una organización. Juan Centurión, te agradecemos por tu entrega, tu esfuerzo personal que haces por el gremio. Nosotros te agradecemos por tu participación y siempre desde el borde de la cancha. Licenciado Richard Sellán Bajaña. Licenciada Shirley Marisol Maldonado. Este organismo, esta organización, tiene estatutos, reglamentos. Voluntariamente ustedes aceptaron la candidatura. Pregunto, ¿prometen ustedes desempeñarse como presidente y vicepresidente y los otros miembros de la directiva respetando los estatutos y reglamentos de este organismo y organización? ¿Lo prometen? Prometemos. Si así lo hacéis, nosotros, sus compañeros, les juzgaremos para bien. No ha sido posible imprimir el acta de posesión porque el de los zapatos grandes que había prometido que no habría apagones nos ha regalado un apagón esta tarde. Pido un aplauso para los... ¡Bravo! ¡Bravo! Y otro más pequeño para Juan Centurión. Bueno, quedan ustedes legalmente posesionados. Dios les bendiga. Permítame un aplauso para nuestro señor. Sauro. Una palabra de Sauro, una palabrita. Una palabrita para compañero. Bueno, primero agradecer al compañero
presidente del Tribunal Electoral, que vamos a ver, su dirección se ha podido dar este proceso democrático aquí en la Unión Centroamericana. Agradecerle a todos los compañeros que durante nuestra administración con la directiva que FENECE tuvimos el apoyo de los compañeros. Aquí la UNP siempre ha tenido un precepto, un concepto de llevar una línea de proteger, de ayudar, de estar con sus agremiados. Porque esta es una organización clasista. La UNP es la primera organización de periodistas que hay en el país, en la cual eso no podemos olvidar nunca. Hay que seguir esa línea. Además, la directiva que FENECE demostró capacidad, honestidad, lo primero, y la honestidad, eso no lo podemos olvidar en algún momento, de ser la línea que hay que seguir y conducirnos en ese sentido. Y todo el esfuerzo que se ha hecho, todo el trabajo que se ha hecho en cuanto a la administración, de local, de un abogado, tenemos un canal, tenemos un funcionario y otras cosas más, que será en su momento dado informar a la base, porque la administración salió de base. Y así mismo, nos vamos confiados, nos vamos seguros que la nueva administración, la nueva dirección que va a tener UNP, va a seguir eso en el mismo, porque son compañeros probados, compañeros que han estado también con nosotros y que los compañeros van a demostrar esa línea de conducta que han hecho la UNP. Entonces yo veo en buena mano, en buen sentido, a la Unión Nacional Periodista y les deseo éxito, compañero, en su futuro. Compañeros y compañeras de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayo, creo que hemos vivido hoy una jornada trascendente, histórica, para nosotros mismos, como gremio, que como decía el compañero Sauro, somos una de las pocas organizaciones gremiales que aún está pensando que tiene un deber histórico con el país, con nuestros agremiados, los periodistas, las periodistas, en la defensa de sus derechos laborales. Que se haga respetar esa ley de comunicación que hasta ahora duerme en cualquier escritorio, menos en plena vigencia. Y por eso encontramos a nuestros compañeros precarizados, sin salario básico establecido, cuando la ley lo dice, sin protección ni seguridad social. Y creo que la línea marcada por el liderazgo de nuestro compañero Sauro Cisneros, hoy presidente saliente, y también, como se decía, por nuestro compañero Juan Centurión, que han sentado una vida orgánica, institucional, en la UNP, que eso es fundamental en la vida de cualquier institución. Aquí se han cumplido los estatutos y eso demuestra la transparencia con que se ha venido manejando, orientando, liderando la Unión Nacional de Periodistas. Y nos comprometemos a mantener esa línea de trabajo, innovando en algunos aspectos, pero sustancialmente en los aspectos de cada vez ser mejores como gremio, fortalecer, cambiar, mejorar nuestra sala de reuniones, nuestro auditorio, ¿verdad? Nuestro estudio de grabación, el canal, que debe ser un canal, ¿verdad? Que esté al servicio también todos nuestros compañeros, como dicen ahora, son los espacios nuevos de fútbol, que para que puedan hacer sus emprendimientos periodísticos, y con eso también nos fortalecemos. El hecho que hoy hayan concurrido a sufragar de forma democrática, estatutaria, compañeros que en mucho tiempo no lo veíamos, hoy al llamado de la UNP estuvieron presentes y expresaron su voluntad democrática, abierta, inclusive sin mayor publicidad nuestra, pero creo que la conciencia gremial de cada uno se ha hecho presente y hemos salido fortalecidos hoy como gremio Unión Nacional Periodista. En nombre del directorio quiero agradecer a cada uno de ustedes, a los compañeros y compañeras y nuestro compromiso que vamos a continuar
en esa línea de transparencia, de mejorar la gestión institucional y todo aquello que se requiera mejorar, pero siempre al servicio de nuestro país, defendiendo el patrimonio público común, defendiendo los intereses de los periodistas y buscando ampliar la convocatoria para que las nuevas generaciones de periodistas se integren también a nuestro gremio, porque en realidad vivimos cada vez un Estado que se están perdiendo los derechos. Frente a eso tiene que alzarse la voz del periodismo y de los periodistas para decir estos son los derechos para poder vivir con dignidad. Gracias a todos y todas, compañeros. Ya, hermano.